Siguiente combate de la velada del año 3. Conectamos con el ring. Ahí lo tenemos. Ahí estamos, Ibai. Bueno, están vivitas que ruge con las actuaciones. ¿Os lo estáis pasando bien o no? Sí, se lo está pasando bien, Chris. Se lo está pasando bien. Como no podía ser de otra manera. Porque tenemos mucho sol, mucho espectáculo, pero aún nos lo vamos a pasar mejor porque todavía queda mucho, Sergio. Sí, sí. Y ahora vamos con el tercer combate. Podríamos decir el combate de los amigos. Combate de amigos, combate entre dos personas que se llevan muy bien y se conocen desde hace mucho tiempo, pero que cuando suene la campana de amigos, nada, Chris. Esto me gustaría preguntarles, ¿no? ¿Cómo es pegarte con un amigo tuyo? De hecho, creo que Fernando y tú dijeron, no, si no es con el otro, no nos pegamos. Pero claro, luego, como tú bien dices, cuando suena la campana, las hostias van y vienen, ¿no? La campana al final siempre dicta sentencia y cuando estás aquí metido, estás en otro ambiente. Ya hemos visto, por ejemplo, el caso de Peter y Abraham, el caso de la Rivers con Rivers México, que ha sido una locura ese segundo combate. Y en este tercer combate, tal vez, a nivel de beef, no ha habido tanto beef previo, pero son dos leyendas, son dos amigos y cuando suene la campana es cuando van a empezar todo. Igual a nivel de beef no, pero yo sé de alguien que necesita y quiere una redención. Así que no lo vamos a alargar más, Sergio. Vamos a ir con las presentaciones. Y en la esquina azul, con 75 kilos y medio de peso, 1,78 m de altura, ha vuelto desde Los Ángeles a España para quedarse y que no se nos vaya. Bueno, ¿de aquí qué esperáis de esto? Vosotros que le conocéis mejor a... Es una incógnita este combate, ¿eh? ¿Sí? Dios mío, Fernan Flo boxeando, tío. Esto... Se me hace muy raro, ¿eh? Esto va a ser historia, ¿eh? A mí este combate me apetece mucho porque han sido muy amigos, pero ha llegado el momento de darse de hostias, Ibai. Aquí ya no hay amistad, aquí en el momento que ya empiecen a caldearse, empiecen a darse puñetazos, a ver cómo reaccionan. ¿Sabes lo que te digo, Revenge? Que cuando terminen va a ser más amigos todavía. Probablemente. Esa es una cosa del boxeo. Ya, eso siempre pasa, ¿eh? No, por mucho beef que haya, acaba el combate y relajan las tensiones. Hay una especie como de respeto final a decir, oye, nos hemos subido ahí, nos hemos dado de todo, nos hemos metido con todo, intercambio de cuero, pero al final... Claro, al final, la persona que más entiende el sacrificio que has hecho para estar ahí es tu contrincante, ¿no? Entonces, ahí está el respeto mutuo. Pues digo una cosa, que hay que subirse al ring, ¿eh? Hay que mucha presión, es un entrenamiento durísimo, no tiene nada que ver, es el más duro de todos los deportes, con mucha diferencia, mucha diferencia. Total. Estás ahí, haces tres minutos y parece que ha sido una maratón. Y digo, joder, ¿cómo puede ser que esté tan agotado, que no tenga nada en tres minutos? Eso es el boxeo. Pues ahí está Fernan Flo contra Luzu. Vuelve el lesionado, vuelve Ander. Una persona que solo, lamentablemente, pudo durar un asalto. Sí, se quedó con ganas el año pasado. Tuvo ese problema en el gemelo, si no me equivoco. No pudo disputar el combate contra Lolito. Y pues la vida, o tú en este caso, le habéis dado una segunda oportunidad.
y va a estar aquí en el Metropolitano para demostrar, ¿no?, todo lo que entrenó el año pasado y lo que ha tenido ahora de extra para entrenar este año. Sí, Luzu que busca redimirse y vamos a ver cómo plantea este combate, porque Fernanfloo es mucho más largo que él, es mucho más alto, le saca como 15 centímetros de alcance, que eso Jaime en el boxeo. Esa es la clave, si es capaz de mantener con esos brazos tan largos que tiene la distancia. La distancia, es eso lo olvido, como decía la canción, ¿no? La distancia es la clave del boxeo. Si estás un tío que pega muy duro, como esté un palmo fuera, no hacer nada. Sin embargo, el rival, como sea capaz de buscar su sitio, te camine bien, al final te complica la vida. Es un principio físico. Si es capaz de imponer esos largos brazos que tiene, que te pega desde su casa, fíjate, se ata las zapatillas sin agacharse. Los pantalones de Luzu, muy guapos, muy guapos los pantalones de Luzu. Bueno, que vuelva la velada del año. Saliendo con la esencia de Goku, Vamos a ver muy si la acompaña en el combate. Muy guapo. Ahí va, Fernan en una esquina y Luzu en la otra. Vamos a ver, Reven, quién se lleva este tercer combate de la velada del año 3. ¡Primer asalto! Vamos a ver si Fernanfloo consigue mantener esa distancia con ese pasito para atrás. Y a ver, Luzu, cuánto agresivo sale. De momento, bastante tranquilo, ¿no? Tanteando un poco el terreno, Ander. Sí, de momento, Fernan parece que es el que toma la iniciativa, Ander. Nos lo había dicho hoy Luzu, ¿no? Hemos hablado con él antes del combate, que no iba a salir con mucha energía. Quería ver un poquito cómo se plantaba Fernanfloo en el ring. Oye, Fernan, cuidado, Fernan ha salido muy agresivo. Cuidado con Fernan. ¡Uf! ¡Decime el golpe! ¡Luzu también se defiende! ¡Qué combate! ¡Está volviendo! ¡Levi, se va a hacer rarísimo! Era Fernanfloo contra Luzu. Esto es Black Mirror total, Y encima, el estilo de combate que estamos viendo ahora mismo es lo último que me esperaba, porque está siendo Fernanfloo quien está yendo a buscar a Luzu, teniendo la ventaja de alcance. Muy largo el salvadoreño Fernan, Jaime. Muy largo, muy alto. Pero una mantis, Sin embargo, está siendo capaz de meterse ahí, ¿ves? Es en esa distancia y ahí, esa izquierda, ese cochín izquierda por fuera, le ha hecho daño, Tanto que le ha frenado, Han estado 4 meses diciendo que son amigos y no paran de darse de los No parece que sean amigos, ¡Uy! Le ha conectado un par. Ha habido una que le ha dado un golpe bajo Fernanfloo a Luzu. No sé si incluso le puede haber llegado a dar en el hígado, porque desde ese momento Luzu no está haciendo nada. Eso no es un golpe bajo, Es decir, para explicar un poco, el golpe bajo es a partir del. Es antirreglamentario debajo de la cinturilla. El golpe a la línea de flotación. Ahí está buscando el hígado. Cuidado con Fernan. Muy todo bueno. Le está buscando abajo Fernan constantemente, Muy bien, qué bonita derecha cruzada ahora, Qué bien, Fernan ahora le lleva con cuidado prácticamente contra la esquina Luzu, que saca el contraataque. Qué pedazo Reven de momento de 2 combates y medio que llevamos a la velada. Es que no le pega nada a Fernanfloo las hostias que está dando, O sea, yo le veo y digo, es que no parece, pero mira, se está soltando a Luzu. Chicos, y además es que no bajan el ritmo. Es que solamente estos momentos de impasse es para atacar. O sea, no se mueven, están simplemente intercambiando metralla. Ahí está Luzu también. Otra derecha intentando buena, atacar, viene la derecha de Fernan. Fernan, el salvadoreño, que está intentando ganar este primer asalto. Le queda menos de 1 minuto. Sorprendente nivel de Fernan. Siempre lo decimos. Aquí la gente engaña mucho. No, yo, bueno, entreno un poco. Somos amigos, tal. Siempre pasa la misma. Luzu es el que se defiende y contraataca bien en este primer asalto. Reven, que está muy igualado. Sí, yo la verdad pensaba que iba a ser Luzu quien iba a tener un poquito más las riendas del combate, pero estoy viendo a Fernanfloo muy sólido. Le está conectando muy bien. Está pasando el sitio y, sobre todo, está siendo una pesadilla la derechita, esa cruzada que le mete por encima de la guardia. O sea, no levanta lo suficiente Luzu la mano izquierda y por ahí está siendo un poco pesadilla, ¿ves? Esta derecha clarísima, Y le repite la derecha recta en el sitio. Son los mejores momentos ahora de Salvador. ¡Madre mía! No, un ataque absolutamente decisivo. Y este round, por ejemplo, es ya con este ataque final clarísimamente para Salvador. Sí, yo creo que Fernan se pone 1-0. Yo creo en este primer asalto, si no la lía en los últimos segundos. De momento parece que aguanta bien el primer asalto. Cuidado, que recibe un último golpe. Luzu queda la última. Suena la campana. ¡Qué primer asalto, Ander, hemos tenido! Fernan, buen nivel. Es que estaba claro. Estaba claro que aquí… Sí, al final engaña, va de buen rollo, entrena un poco. Bueno, pero yo me gusta. Os voy a decir una cosa como especialista en el noble arte, ¿no? Una vez más están demostrando una magnífica preparación. Aquí, por ejemplo, con dosificación del esfuerzo, aprovechando muy bien el peleador salvadoreño y lo que es la distancia. Ya ha cruzado a la derecha varias veces con mucha claridad. Y esa es, por ejemplo, que estamos viendo en las repeticiones, es perfecta. Y ha entrado Juan Cuchillo en la mantequilla entre la guardia de Luzu.
Uf. Uy, wow. Esa ha sido la buena de Luzu. Esa ha sido la buena de Luzu. Ha tenido hecho, dos o tres manos. Ha dado dos así, yo creo. Pero no le, yo creo que no le da para ganar el round. Ya. Sí, yo creo que los golpes más de poder quizá han podido ser de Luzu. De hecho, los highlights. Pero han sido pocos. Han sido todos segundos golpes de Luzu. ¡Fuera! Que me hacen incluso dudar un poco de lo que he estado viendo en ese primer round. Porque para, he visto muy mí, superior a Fernand Flo. A veces pasa, ¿eh? Pero que luego, que a lo mejor resulta que los dos o tres golpes más claros. Eso no quiere decir que ganes. Porque los golpes claros. Lo que dice que, o sea, si segundo. Cuando te mete 12, 14 golpes que te han llegado bien y el otro son tres claros, gana el de 14, ¿eh? Claro, claro, es como yo he recibido dos claros, porque es que te he tocado la cara 12 veces. Claro, que es un poco lo que puede haber pasado antes. Con Sammy Marina. Sí, yo creo que la gente está debatiendo mucho sobre ese combate. Bueno, se está hablando, demasiado. Sí, nosotros decir, amigos, desde nuestra humilde posición de comentaristas, hay tres jueces de boxeo. Yo, amigos de boxeo, no tengo ni puta idea. Lo tengo que decir. Yo me siento aquí, Jaime, y entiendo que es una decisión complicada. No puede, yo, evidentemente, tengo bastante más amistad con Sammy que con Marina, para que la gente vea a Reven que, bueno, aunque tenga algún amigo en el ring, los jueces hacen lo que sea de los huevos. No, eso no, es así. Pero tú no tomas esas decisiones. Y con una particularidad, que no es, ninguno puede decir que haya sido sencillo. Sí, sí. No pueden decir, no, ha ganado de punta a punta. No. Oye, Fernán Flo, lo que está haciendo aquí. Fernán ahora, cuidado, mírale, esquivando. Fernán le hace un poquito el baile de la samba. Para que iba Jaime, es que yo ahora, ya que ha pasado combate, yo quería que ganase Sammy River México. Correcto. Y no ha ganado. Coño, es que aquí los jueces, hay tres profesionales que deciden un poco lo que quieren. No, no, como en este, además, todos de acuerdo en que ha sido complicado. Es que ha sido muy complicado. Claro. Como este combate, que ya se está empezando a igualar, porque Luzu, cada vez que conecta a Ander, te pega un hostia importante. Es el mismo golpe que ha impactado antes, ¿eh? Otra vez es el que le está funcionando ahora. Está mejor ahora. Claramente mejor. Está claramente mejor. Fernan, mira el ataque. Fernan conecta. Se tiene que proteger Luzu. Cuando Fernan va al ataque, Reven va con todo, ¿eh? Wow, ha habido un momento que parecía que Luzu conseguía llegar a Fernan y ponerle contra las cuerdas, pero Fernan ha sacado una rabia interior, Ander, y ha conseguido salir de ahí. Se le está cogiendo con esos golpes un poquito por fuera, que le sorprenden al peleador salvadoreño, ahí a Fernan. Y le han frenado un poco, ¿eh? Sí. Si os fijáis, ha bajado un poquito ya no el pistón. Tanto, ya no pero ataca también tanto. Voy a decir una cosa, que luego son tres asaltos. Ese punto ahora, por ejemplo, que seas capaz de dosificar, lo mismo, pisas el acelerador al final y es lo cuando te llevas la pelea. Y todavía queda un minuto de este, claro, ¿eh? Claro, no es que quede todavía otro asalto. Pero hay que entender, Ander, que hay momentos de dosificar, de tomar aire, de tener estrategia. Es que no puedes estar… De pensar un poco, el también. El combate de la Rivers ha sido de los mejores Reven de la historia de la banda. Eso ha sido una jodida locura. Y se ha caído Twitch. O sea, me ha jodido Ander no en el futuro todo, porque todo el mundo decía que no iba a Twitch. Pero ha sido una puta barbaridad. Lo veréis en YouTube, chicos, no os preocupéis. No lo podéis ver ni el Rubius, tócate los huevos. Es increíble. Estoy viendo aquí a Fernan muy cansado, ¿eh? Si os fijáis, ya los brazos los están bajando bastante. Sí. Le noto hiperventilar un poco. Sí. Vamos a ver. Y parece que Luzu está mejor, para este final del segundo asalto, que se ha igualado todo mucho. Sí, ya está mejor un poquitín. Sí, pero no ahora es capaz de acercarse, ¿no? Le está manteniendo muy bien la distancia Fernan Flo. Tampoco se decide ir a un ataque total, porque yo creo que también al notar que quizás tú estás llegando más, pues fíjate, este round, por ejemplo, ya aquí estamos en 1-1. Si no ocurre nada raro ahora, Luzu ha estado mejor. Cuidado, cuidado con Luzu, se anima. Se anima el bilbaíno. Se anima el bilbaíno también al ataque. Son amigos, pero Ander, parece que se lo ha olvidado. No, este es para Luzu. Parece que se lo ha olvidado. Este es para Luzu, Reven. Fernando, yo creo más, que tenemos un 1-1 ahora mismo. Efectivamente. Y se acabó. Se acabó. Y además, sonó la campana. Sí, sí, le ha salvado un poco aquí a Fernand Flo, se le ha hecho eterno este segundo y round. Y es, además, efectivamente, ha demostrado más sensación de estar peor el peleador salvadoreño en este segundo asalto. Sí. Y Luzu ha llegado con esos golpes de poder de Luzu Revenge, que son los que le han hecho descomponer un poco. Que eso es muy importante también. Salvado por la campana, Reven, nunca mejor dicho. Sí. Veremos a ver qué pasa. Es un crochet de izquierda de ponerte en el piso, ¿eh? De manual. El que se ha comido, ay, ojo, ¿eh? Uy, 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 ha habido un momento que casi parece que le podría tirar al suelo. Sí, claro. Yo creo que estabas. A ver, yo lo he visto bastante claro. Primer asalto sería para Fernan, segundo para Luzu. Lo que pasa es que la sensación con la que nos vamos al tercer asalto es en la que Fernan estaba muy cansado. Eso es, porque tienes ahora mismo la sensación del que viene de menos a más, es Luzu. ¿Me entiendes? Claro. Porque han llegado con los mejores golpes y ahora mismo, teóricamente, parte como segundos favorito fuera en este último round. Por cierto, me he fijado que hay diferencia en los cascos, ¿no? Hubo debate el año pasado con el casco de Momo y el de Virus. Aquí también hay diferencia. Tercero. Ya para mucho ese tema, ¿eh? Empieza el tercer y último asalto entre Luzu y Fernand Flo. Aquí la mesa coincide con que van 1-1, pero recordamos que aquel que toma la decisión… Claro, son los árbitros. Pero sin embargo, en los otros combates yo no lo tenía tan claro. O sea,
no sabía. Aquí, sin embargo, sí que parece que el que gana este round gana la pelea. Cuidado con Luzu, parece que viene el ataque. Fernán también ahora tiene un poquito más de aire. Fernán, cuidado, conectando los dos ahora. Conectando los dos ahora. Oye, gran tercer combate que estamos viendo también. Sí, sí, me está gustando, ¿eh? Creo que la gente quizás esperaba menos de este porque no había tanto vivo, pues, no había amigos, pero lo están dando en el ring. Puede pasar, amigos, antes. Qué rápido se les ha olvidado. Sí, al segundo 10, Fernán ya le había pegado un tortazo. Al final ya lo dicen, ¿no? Cuando tienes confianza es cuando más fuerte puedes pegar. De hecho, Fernán es que ha salido muy, muy fuerte y yo creo que eso es lo que le está pasando. Está más cansado, ahora, Está más cansado, efectivamente. Fernan, sí, busca el abrazo. Bueno, ¿con qué fuerza el abrazado? Madre mía, el abrazado bien, como Luzu, cuando viene tu madre, Ander, a salvarte. Madre. Sí, creo que si Luzu aprieta un poquito, puede que incluso no lleguemos a ver el final del combate. Hombre, ¿cómo? Tanto como eso. Pero Reven. Es que veo a Fernan muy cansado. Quedan dos minutos, Quedan dos minutos. Luzu, atacando a Luzu. Fernan se defiende. Se defiende el salvadoreño del bilbaíno de momento en este tercer combate de la velada del año. Bueno, nosotros, la gente aquí animando a Luzu también, evidentemente. Luzu, estamos un poquito con el, nos perdone, pero con el de Bilbao. Claro, la gente ha dicho evidentemente porque es en España, aunque mucha gente también irá con Ferna. Exacto. Como si Luzu apelara a Salvador. Además, te voy a decir una cosa. Ahí, no, muy bien ahí. Los aficionados al boxeo lo que queremos es que vaya todo bien, que sea una buena pelea. Y que apoyen a los dos. Efectivamente. Jaime. Y luego el que gane el mejor. Correcto. Chico. Que apoyen a los dos, que es muy importante. Exacto. Recibir el cariño del público de los dos porque es un día muy complicado para todo el mundo. Escucha, están vacíos, Están vacíos. Sí, está claro. Ahora mismo, vamos, no. Hay que dar una bombona. Han vaciado la tanqueta los dos, Ander. No queda gasolina. La bombona de oxígeno. Vamos a ver quién tiene más fuerza en este último minuto. ¿Creéis que es para Luzu ahora mismo? Sí, yo creo que sí. Para mí sí también. Sí. Para mí también está un poquito más cansado. Le ha impactado bien. Vamos a ver si ahora tiene ese momento de lucidez. Porque ya queda poco para el último ataque, por si hubiera alguna duda en las cartulinas. Sí, pues tiene que se decantar. Le veo cansado también a Luzu, Podría ser el momento para Fernan. Sí, Fernan quizás ha reservado algo, Fernan quizás está con modo reserva, Ander, para la última traca. Vamos a ver, Fernan, ¿a dónde va? Cuidado, mía, el golpe que se acaba de comer. Mejor. Ojo, el golpe que se acaba de comer. Fernan sigue recibiendo. Reciba a Luzu también. Viene Fernan abajo. Qué bonito giro ha hecho Luzu para meterle una derecha ahí entre la guardia, que estaba bien armadita la guardia de Fernan, pero la ha entrado muy bien. Yo creo por primera vez en lo que llevamos de velada, que este combate tiene dueño y es el del calzón naranja. Pues parece, según Jaime Ugarte, que va a ganar Luzu. Ya veremos lo que nos dicen los jueces. Quedan 7 segundos. Fernan viene al ataque. Esto se va a terminar. ¡Qué combatazo hemos vivido, Reven! ¡Se acaba! ¡Último golpe! ¡Fernan le pega! ¡Una! ¡Suena la campanilla! ¡Ahí está la brazo! ¡Qué día tan especial debe ser para los dos, Reven! Acaban de vivir algo inolvidable, es un momento histórico. Y creo que es el combate en el que ambos han acabado más cansados. Les he visto completamente muy vaciados. Fundidos. ¡Cómo me alegro por Luzu, que ha podido terminar el combate! Sí. Esa espinita clavada, gane o pierda, Ander, ya ha salido. Ya ha completado la velada del año a full, Ander. No, además, yo creo que habrá tenido algún miedo, ¿no?, en algún momento, porque en la situación en la que estuvo el año pasado, en la que te rompes, en la que no puedes hacer nada, lo tienes en la cabeza. Claro. Y se ha sabido anteponer a eso, completar el combate y para nosotros ganarlo. Quizás. Y a un comienzo, efectivamente, en el que el rival ha estado mejor, y yo creo que al final le ha dado de vuelta la pelea a Luzu. Sí. Qué barbaridad, qué barbaridad. Qué barbaridad de tres peleas, Reven, que estamos viviendo. Va bien la cosa. El de las Rivers ha sido una barbaridad. El Dan Peter y Abraham Mateo, para mí, mucho nivel comparado quizá con los combates que ha habido de su peso en otras veladas. Y Luzu y Fernan ha sorprendido a muchos. El flow de los amigos se olvidó rápido. Desde luego, lo que estamos viendo son combates muy igualados. Yo, de hecho, este combate te diría que si Fernan llega a haber venido con un poquito más trabajado el cardio, que no se quiera cansar tan pronto, creo que podía ganar, porque mientras Fernan tenía energía, le estaba manteniendo muy bien la distancia. ¿Sabes lo que pasa, Reven? Que es muy difícil a veces, cuando a ti te salen bien las cosas y estás metiendo los golpes, dosificar, ¿sabes? Ahí te dejas llevar un poquito y, joder, qué bien estoy, qué bien me está entrando, por ejemplo, la derecha del primer round y luego no ha repetido. Fíjate esta última derecha de Luzu. Esa, por ejemplo, esta ha sido de los mejores golpes de Fernan. A mí uno que me ha gustado mucho de Fernan también es cuando le estaba dando ahí, cuando he dicho golpe bajo, me refería a golpe al cuerpo. Eso es. Le daba eso, con la zurda ahí justo donde el hígado y llegaba muy bien, aprovechaba esa envergadura que tiene Fernan. Creo que le estaba haciendo daño a Luzu. Claro, es una precisión importante, pero bueno, para los que se incorporan un poco a esto, el golpe bajo no está permitido. Sí, en la zona, lo que llamamos la línea de flotación, los golpes al hígado, que son golpes que son letales, y luego todos los golpes que además te quitan piernas, te quitan aire. No te das cuenta y dices, joder, ¿qué pasa? Si no me puedo ni mover. Y son ese tipo de golpes.
Ha dado golpes fuertes también Fernand Flo. Ya llevamos tres consecutivos en Luzu. La verdad que ha sido un combate mucho mejor de lo que esperaba Ander. Vamos a ver si Fernand. Claro, a ver si hay sorpresa. Porque el primer asalto ha sido claramente para él, ¿eh? Sí, vete a saber, o sea, a ver qué pasa ahora, no ¿eh? No está tan lejos, es simplemente nuestra opinión. Claro. Vamos a conectar con el ring. ¿Quién ha ganado este tercer combate de la velada del año 3, Sergio? Lo tenemos, Ibai. Combate que ha estado muy, muy igualado. Oh, posiblemente oh. El más igualado de oh, no. toda la tarde-noche. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. No sabemos nada. Por dos jueces. A uno, el ganador del tercer combate de la velada del año 3 es… ¡El ganador es la esquina roja, Fernand Flo! ¡Fernand Flo es la historia, Reven! ¡Historia! ¡Historia de Fernand Flo! ¡Historia de Fernand Flo! Jaime Ugarte, ese primer asalto ha sido clave. Bueno, sí, ha pero sido clave. Yo creo que en los dos siguientes, a mi juicio, pues podemos discrepar, evidentemente. Yo creo que al final, creo que ha estado más acertado y de menos. El primer round ha sido claro, lo hemos dicho, sí. Ha sido claro para Fernando. Y luego los dos siguientes, yo creo que ha estado mejor Luthor. Pero bueno, al final. Sí. Dos a uno, también es cierto que me han dicho que ha sido la decisión más igualada de la tarde-noche. Impresionante, Fernand Flo. Felicitar también, por supuesto, a Luzu Reven, que para mí ha hecho un combatazo y se ha sacado esa espinita de me fui lesionado. Ha ganado Fernand Flo. Yo te digo una cosa, Ibai. ¡Ha ganado Fernand! Me doy cuenta de que soy un cuñado de bar, no tengo ni puta idea de nada, no, pero, especialmente de boxeo, pero, porque no, pero, en mi cabeza puede pasar. No, o sea, Jaime Ugarte, que ha visto más combates de boxeo que yo veces he visto a mi madre. Exacto. Ya ha dicho dos. Pero tío, a mí me sale al revés. No tenemos ni puta idea, eso también es. Claro, no tenemos ni puta idea, pero claro, Jaime sí que la tiene y también ha fallado. Pero Ander, en mi cabeza. Exacto. Han fallado los jueces. No, pero al final, claro, nosotros lo vemos con las pantallas, ellos lo ven allí. Claro, ellos lo ven mejor. Lo más importante que tenga que saber la gente es que cuentan cada contacto. Es decir, cada vez que conectas con un puñetazo, con un gancho, con un coroche, con lo que sea, eso suma mucho. Y el primer asalto de Fernand le ha hecho ganador. Le ha hecho ganador. Qué locura, la verdad, lo que acabo de decir. Con el cinturón, tío. No me lo esperaba para nada. Felicitar a Fernand Flo, que están a punto ahora de hacer una entrevista, pero lo dicho, yo no sé nada de boxeo, porque pensaba que había ganado Peter, pensaba que había ganado Sammy Rivers y pensaba que había ganado Luke. Entonces, o sea, vas 0-3. ¿Te has equivocado los tres? En los tres. O sea, lo que yo hubiese dicho, si fuese fue, en los tres hubiese fallado. Pues menos mal que no lo eres y eres comentarista, Reven. Tío, mira la bala que has esquivado ahí. Es que eso es lo que pasa, que no es sencillo. La verdad es que es defendible. Para empezar, todos estamos de acuerdo en que ha sido dividido todo. O sea, no ha habido ningún combate unánime. Efectivamente. Todo pero para nosotros también. Han dicho la decisión más igualada de toda la tarde. O sea, esto ha debido ser Ander a lo mejor por uno o dos golpes. Claro, es que también el que pierda no significa que ha perdido por mucho. No, muy, muy, muy parejo. Una decisión muy pareja. Yo insisto que creo que ha hecho historia, pero bueno, una gran pelea. Pero Jaime, el salvadoreño, este hombre que ves aquí, es historia de internet, igual que Luzu. Cristinini, ¿estás con Fernand? ¿Le vemos feliz? ¡Feliz como nunca! Así es, Ibai, estoy con Fernand Flo, que está más feliz que nunca, pero me decían, me voy a desmayar, me duele la cabeza. Enhorabuena, Fernand Flo, ya decían aquí los comentaristas, también los jueces, que ha estado muy igualado. ¿Tú lo has notado así en el ring? O sea, yo he sentido, bueno, ahorita me duele la cabeza y todo, y me quiero desmayar, como te había dicho. Yo siento que realmente el round que hice mejor para mí ha sido el primero. El tercero sentí que me hicieron mierda. No sé cómo he ganado, pero estoy feliz y alegre por haber disfrutado de toda esta aventura. Ha sido todo un proceso, creo que para todos los boxeadores, no solo para mí. Y nada, muchísimas gracias con toda la audiencia por estar aquí presente y espero que sigan disfrutando el resto de las peleas. Fernand. Te quería decir yo también, han sido cuatro meses de duro entrenamiento peleándote también con un amigo como es Luzu. ¿Qué has sentido en ese primer round, segundo, tercero, enfrentándote contra él? ¿Con quién? ¿Con Luzu? Con Luzu. Ha sido duro, porque es mi amigo, de muchos años. Pero una vez parado en el ring, se me ha olvidado. O sea, tenía un oponente, un rival, el que tenía que vencer, que me había preparado por cuatro meses y he intentado dar lo mejor que he podido. Es que ha estado muy igualado, Chris.
Nosotros tampoco lo teníamos claro. Somos un poco como Reven, hay que decirlo, sí. Es que no tenemos ni idea. Un poco piperos, la verdad. No sé si vosotros a lo mejor estabais seguros cuando habéis salido. No, he ganado yo, he ganado yo. O no teníais ni idea. ¿Tenías al menos más o menos claro que habías ganado o ni idea, ni idea? No, el último round para mí lo he perdido. Igual tengo que ver la repetición, porque igual quizás ahí conecté más golpes, pero creo que no. Siento que me ha dado muy duro, incluso me duele mucho la cabeza después de aquí me voy a tirar. Pero eso, quiero ver la repetición también, porque igual que tú estoy con una gran duda. ¿Seguirás con el boxeo, Fernán? ¿Cómo? ¿Seguirás con el boxeo? De hobby seguramente sí. A nivel profesional no, no estoy hecho para que me den putazos en la cabeza, realmente. Bueno, Sergio, te vamos a dejar, Fernán, que disfrutes. Y nada, nosotros que vamos a seguir, Sergio, porque hay más Hay más sorpresas. Hay más cositas.